La pesca artesanal es una actividad a pequeña escala, pero de alta importancia económica, social y cultural para las comunidades que la practican. Por ello, investigadores de la UJAT y el Ecosur colaboran junto a productores locales para impulsar, a través de la ciencia, el desarrollo sostenible de esta actividad. ¡Acompáñanos! Un componente fundamental de las zonas costeras de todo el mundo son las pesquerías comerciales, las cuales significan el sustento, el bienestar y la seguridad alimentaria para las comunidades que habitan en esas regiones, ya que aproximadamente el 95% de ellos pertenecen a las pesquerías de pequeña escala, o también conocida como pesca artesanal. Este puerto está localizado en el río San Pedro y San Pablo, que desemboca al Golfo de México. Este puerto es uno de los más importantes que hay para la pesca de pequeña escala o también llamada pesca artesanal. En esta se utilizan lanchas pequeñas con motores fuera de borda, como ustedes pueden ver aquí alrededor o como vamos a ver más adelante. Esta actividad se desarrolla principalmente en este puerto, en la zona marina del Golfo de México. No necesariamente en la zona costera, porque muchos pescadores se adentran muchas millas adentro del mar. Ajá. Como pueden ver, yo estoy parado en una lancha de 7 metros de largo que puede tener hasta una autonomía, o ellos han sabido extender la autonomía de esta lancha hasta 5 días dependiendo del tipo de pesca. Hay pescadores que solamente salen un día y regresan, como los que vamos a ver más adelante. Pero hay pescadores como los que se encuentran por allá, que al ratito pueden pasar a verlos, ellos van a salir por 5 días y entonces pues con estas lanchas. Aún así se considera pesca artesanal o pesca de pequeña escala por el tamaño de la lancha y por el tipo de artes de pesca que utilizan. Esta pesca también es llamada de pesca multiespecífica porque tiene o se capturan más de 30 especies, mucho más de 30 especies diferentes de importancia comercial. Algo muy importante es que hay especies obviamente que son dominantes, por ejemplo la bandera, el nombre científico es Bagre marinus, es la base de la pesca de pequeña escala de los que salen un solo día. De ahí vienen otras especies como el curuco, que son bagres, pueden tener también mantarrayas, tiburones, a veces cae por ahí robalo, otras especies, por ejemplo las cojinudas que les llaman, que ya esperemos poderlas conocer ahora, y también tiburones y mantarrayas. Los de 3 días o de 5 días, ellos salen específicamente a capturar huachinango, que es una de las especies más caras que hay en México y más sabrosas. Todo ese producto no se queda en Tabasco, el 99.9% de ese producto se va a la viga en México y de ahí se distribuye. Es muy probable que pescados que hayan sido pescados aquí vayan a México y regresen a los supermercados. Aquí lo importante son el tipo de material que utilizan, las embarcaciones, las artes de pesca. Este es un carrete para pesca de huachinango. Si ustedes se dan cuenta, es una línea vertical de anzuelos que se mete hacia el fondo con un peso. Este es exclusivamente para pescar huachinango. Obviamente caen otros organismos. Estos van hasta de 5 o 6 carretes que van metiendo los pescadores en diferentes lugares. Obviamente le ponen carnada también. Digo, es una de las pescas más ricas que hay económicamente hablando, pero igual la inversión que ellos hacen en dinero para salir es bastante alta. Entonces tienen que salir asegurando prácticamente que pesquen para poder retornar el dinero que invirtieron en la salida y aparte sus ganancias y las ganancias del dueño de la bodega donde ellos trabajan. La pesca artesanal en México es la más importante desde el punto de vista de volumen de captura y de importancia social. Ajá. Es la que sostiene las pesquerías de todo México. Hay pesca industrial también, que es en grandes barcos, pero en realidad, por lo menos aquí en el Golfo de México, solamente hay pesqueros, algunos barcos también que son escameros, que le dicen, y barcos camaroneros. Pero la que es más importante es la pesca artesanal. Y lo más importante de ella, les digo, es el aspecto social. Sostiene a miles o cientos de miles de familias a lo largo de todos los litorales de México. Y toda la pesca artesanal se realiza en estos pequeños puertos. Si ustedes se dan cuenta, esto no es un puerto de altura, es un puerto pequeño, pero su importancia social y económica es altamente relevante para México y para el Estado.
Gracias por continuar con nosotros, amigos, y seguimos platicando con Manuel Mendoza. Y estamos viendo este artefacto muy interesante. Pues platícanos, ¿no? Bueno, miren, este es un palangre de fondo. Ajá. Que es el arte, la principal arte de pesca que se utiliza aquí en San Pedro. Generalmente se utiliza para la pesca del día, y este es un arte de pesca también muy eficiente en el sentido de ser muy selectivo. No captura todos los tamaños, sino tamaños específicos dependiendo del tamaño del anzuelo. Te das cuenta que hay varios tamaños de anzuelo. Este palangre, por lo menos, lo vamos a usar de ejemplo, ¿no? El palangre está compuesto de muchos anzuelos unidos a una línea madre. Se tira en el agua con pesos y se ponen flotadores arriba. Pueden llegar a tener hasta 1500 o 2000 anzuelos. Este debe tener a lo mucho unos 200 anzuelos. Acá en Tabasco utilizan esta caja para cargar el palangre, pero en otros estados utilizan otra cosa que le dicen órgano, que es otra forma de captura, de otra forma del uso de este palangre. Una cosa muy importante con el bagre bandera es precisamente que cuando el bagre bandera se va a reproducir, y esa especie, por eso es tan interesante, es un bagre, el bagre marinus, el macho se encarga de incubar los huevos que la hembra expulsa. Sí. Entonces el macho inmediatamente a la hora de capturar los huevos deja de comer y ya no es capturado por el anzuelo. Otra cosa interesante es que cuando las hembras tienen la cavidad abdominal llena de huevos, porque sus huevos llegan a ser como de este tamaño más o menos, un centímetro de diámetro, tampoco cae en el arte de pesca. Esa es una de las formas más eficientes del manejo de esa especie. Uno de los problemas más graves que tiene esta especie también es su captura en la desembocadura del río Grijalva y a veces en esta desembocadura, porque los machos, una vez que recibieron los huevos de las hembras y se los ponen en la boca, empiezan a migrar hacia adentro de los ríos y estuarios cuando eclosionen los juveniles dentro de su boca, sean liberados en estas zonas que son zonas de refugio, de alimentación para los juveniles. Pero como yo les decía, a veces los pescadores ven las manchas o cardúmenes de esos machos y capturan redes. Nos meten redes de cerco. Entonces imagínense el efecto, el impacto sobre la especie es altísimo, porque es una pérdida precisamente de los nuevos reclutas que van a seguir cubriendo a los peces que van saliendo a través de la pesca, y obviamente también por muerte natural. Entonces por eso es tan importante este arte de pesca, y por eso es tan selectivo y es, vamos a decir, pesqueramente amigable. Ustedes pueden cambiar el tamaño de anzuelo. En las zonas donde se practica la pesca artesanal, también existe una fuerte interacción entre humanos y recursos naturales. Por ello es importante estudiar estas zonas para conocer las variaciones en los ciclos reproductivos de algunas especies y el desarrollo de otras en edades tempranas. Estas son zonas de reclutamiento o zonas, ¿cómo vamos a decir en forma más coloquial? Como zonas de, como guarderías para peces pequeños. Eso es coloquialmente hablando, o zonas de reclutamiento. En esta zona de aquí hacia atrás, como pueden ustedes ver, son zonas donde entran un montón de especies de importancia comercial, pero en tamaños pequeños. Parte del manglar es muy importante, ya que sirve como refugio y protección y también zona de alimentación para estas etapas tempranas de los peces en general. Aquí podemos encontrar peces, crustáceos y moluscos principalmente. Aquí podemos encontrar especies que pueden tener su desarrollo en la zona marina o costera, y también peces que se van a estar desarrollando río arriba, ¿no? Así que es de gran importancia, porque aquí se mezcla tanto el agua marina que viene de la costa con el agua dulce que viene del río. Y estas condiciones de variación de gradiente salino permiten precisamente que se dé el desarrollo de muchas especies. Y es parte de los servicios ambientales que brindan los manglares. Aparte de esto, los manglares nos sirven como una barrera de protección ante los eventos climáticos, ¿no? Y también sirven para regular las inundaciones. Así que es muy importante este ecosistema, ya que nos provee de alimento al albergar a los peces y también nos da esta protección hacia los eventos climáticos, ¿no? Y la regulación de inundaciones. Otro punto importante aquí es que al ser este un puerto
de gran importancia para la pesca en el estado, también hemos realizado investigaciones acerca de las larvas de peces que se encuentran aquí. Encontramos muchas especies que son explotadas en la pesca artesanal, como es el guachinango y el pargo, que son especies de alta importancia y que tienen un gran precio en el mercado. Pues empezamos los estudios alrededor del año 2004, ya llevamos 18 años trabajando en el área y sobre todo yo en la parte de las larvas de peces. Y lo que sí hemos visto es que, como ya mencionaron los pescadores, ha habido una reducción en cuanto a los volúmenes de captura, se tienen que desplazar a distancias mayores y eso también se ha visto en cuanto al reclutamiento que hay de larvas, ¿no? Cuando empezamos nuestros estudios en el 2004, teníamos una gran abundancia de larvas, tanto de especies, como de especies de importancia comercial como de otras especies. Sin embargo, conforme fueron avanzando los años, se ha visto una reducción en estos volúmenes. También otros estudios que hemos realizado nos han permitido determinar que en la noche es cuando encontramos una mayor abundancia y riqueza de especies. Ya teniendo este conocimiento, hemos realizado muestreos más específicos para ver cómo se comportan las especies a lo largo del tiempo, pero sí se ha visto una creciente reducción en el volumen de las larvas. Y esto obviamente tiene repercusión en los volúmenes de captura, porque al haber menos juveniles, también va a haber una proporción mucho menor de adultos que se vayan a ser explotados. Cuando empezamos nuestros estudios en el 2004, teníamos una gran abundancia de larvas, tanto de especies como de especies de importancia comercial como de otras especies. Sin embargo, conforme fueron avanzando los años, se ha visto una reducción en estos volúmenes. También otros estudios que hemos realizado nos han permitido determinar que en la noche es cuando encontramos una mayor abundancia y riqueza de especies. Ya teniendo este conocimiento, hemos realizado muestreos más específicos para ver cómo se comportan las especies a lo largo del tiempo, pero sí se ha visto una creciente reducción en el volumen de las larvas. Y esto obviamente tiene repercusión en los volúmenes de captura, porque al haber menos juveniles, también va a haber una proporción mucho menor de adultos que se vayan a estar explotando, ¿no? Por el paso del ser humano. Así es, por ello es importante cuidar los recursos y también llevar a cabo un monitoreo de cómo se están comportando las especies a lo largo del tiempo, ¿no? Hay un gran impacto directo por las actividades humanas, pero también hemos visto que hay una variación natural. Como hemos visto que se han desplazado las lluvias, a veces se prolongan las secas y eso tiene repercusión en los ciclos reproductivos de las especies. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Y ahora estamos en un lugar muy emblemático de Tabasco, ¿no? Es algo fascinante estar en este mangle. Así es. ¿Ah? Esa es una zona de manglar. Como dices, es un lugar emblemático de Tabasco. Es una vegetación muy importante también, como decíamos, para la pesca, porque aquí se reclutan especies de importancia comercial en sus fases juveniles y de larvas. Ajá. En este caso, lo que ustedes ven alrededor o atrás de la cámara es el mangle rojo, que es el que caracteriza por esos zancos que ustedes pueden ver ahí, que tiene más cercanía al agua y que tiene también una resistencia más alta a la salinidad. Atrás de él vienen otras dos especies, el mangle negro y el mangle blanco, que no los podemos ver desde aquí porque son especies que están un poquito más en la zona terrestre. Si ustedes se dan cuenta, los zancos del mangle los pueden ver allá dentro del agua. Sí. Ese es esta zona. De hecho, el hábitat de mangle también está protegido por ley. Sí. Y es uno de los más importantes, como les decía. En este río de San Pedro y San Pablo está bastante conservado, por lo menos en la primera parte del río. Ya más para allá en la zona de la costa de Campeche, del lado del río de Campeche, ya no hay mucho mangle.
Aquí atrás tenemos la Laguna del Cometa, que es una de las lagunas mejor conservadas con respecto al hábitat de mangle, y que también es sumamente importante tanto para las pesquerías locales como para como zona de reclutamiento de larvas y juveniles de peces de importancia comercial. Híjole, sí. Y hablando de esto mismo, es muy importante que nos pueda platicar pues el trabajo arduo que han realizado de la parte científica, ¿no? Bueno, nosotros hemos enfocado nuestras investigaciones en dos campos. En la ecología de larvas y peces y juveniles y larvas y juveniles de peces, y en el análisis y estudio de la pesca artesanal, marina y de agua dulce. Nosotros ya tenemos aquí prácticamente 20 años trabajando y hemos ya tenido una serie de proyectos desde ese tiempo, en el cual nosotros hemos revisado, por ejemplo, cuáles son las especies que se capturan en la zona marina, las tallas, sus épocas de reproducción, los volúmenes de captura, todo eso. En el caso del mangle, junto con la doctora Arévalo, hemos hecho también investigación de por qué son importantes estas zonas para larvas y juveniles de especies de importancia comercial y obviamente de otras especies de importancia ecológica. Porque no solamente son las especies de importancia comercial son relevantes, también las especies de importancia ecológica hay que saber dónde están, cómo son, qué papel cumplen en la naturaleza y cómo se relacionan con otras especies. El doctor Manuel Mendoza Carranza, investigador del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, y la doctora Wendy del Carmen Arévalo Frías, de la DAC Biolujat, han trabajado por muchos años en el desarrollo de proyectos de investigación relacionados a la pesquería marina, la biología reproductiva y la ecología de peces, principalmente en las zonas costeras de Tabasco. Esta diversidad de formas vegetales también nos permite que haya una gran diversidad animal asociada a estos. Podemos encontrar una gran cantidad de crustáceos, de moluscos. Acuáticas, ¿no? Acuáticas, estuarinas, que toleran una cierta cantidad de sal. Dependiendo de la temporada, si es temporada de lluvias, vamos a tener que la salinidad baja, y en temporada de secas es mayor la entrada de agua salada por parte de la costa y la salinidad se incrementa. Aquí sube el agua, ¿verdad? Sí. No hay mucha variación, el efecto de la marea es casi imperceptible, pero sí hay una variación derivada de estos movimientos de la marea, ¿no? Tenemos una marea semidiurna cuya variación va de entre el medio metro a un metro. Lo que más sube, ¿no? Sí. También esta variación climática permite la entrada de especies de origen marino a estas áreas para poder reproducirse o completar su ciclo reproductivo, ¿no? Hay especies marinas o costeras asociadas a arrecife que pueden entrar a estas zonas estuarinas para su reproducción. Y de igual forma, especies dulceacuícolas que viven en agua dulce que se van a estar desplazando a esta zona para su reproducción. Sí. O sea, aquí es importantísimo. Es un hábitat crítico precisamente para esta gran diversidad de especies que se tienen. Y como ya se mencionaba anteriormente, no nada más de las especies con importancia comercial, sino también las especies con importancia ecológica que van a estar sosteniendo, sirviendo de alimento para las especies que sí se explotan comercialmente, ¿no? Ustedes se dan cuenta, el color del agua todavía es agua con mucha fuerte influencia de agua dulce. Del otro lado, como pueden ver, ya se empieza a ver el color del agua diferente. Esas dos aguas que ven ustedes son aguas de diferente temperatura y salinidad y mantienen sus características. Hay una pequeña zona de mezcla, pero las aguas se mantienen separadas por mucho tiempo. No es fácil que se mezclen. Este es un proceso oceanográfico que a mí me gusta mucho en lo particular, porque si ustedes pueden ver, ahí se ve una línea de agua. Ajá. Y esta es la boca del río y allá tenemos el puerto de San Pedro. Entonces esta es la parte que podemos ver interesante.
Otra cosa, si pueden ver, se puede ver la curvatura de la tierra. Vean ustedes las antenas, cómo se ven como dobladas. Puede ser un efecto visual y también producto de la curvatura. Ustedes ven qué hermoso. Aquello de allá, todo lo que ven es manglar, todo lo que está ahí es manglar y otro tipo de vegetación de zona costera. Entonces, estas son las cosas que podemos observar aquí. Allá viene una lancha pesquera que está entrando. En esta zona no se pesca o se pescan especies más asociadas a agua dulce. A veces en temporada de robalo capturan aquí robalo y en la zona de allá atrás, pero la pesca marina se lleva a cabo mar adentro. Ya cuando esta agua es de color azul transparente, o sea, ya hay más profundidad y es agua netamente marina. De esta práctica. Bueno, uno de los mensajes finales más importantes es esto: si nosotros no tenemos naturaleza, no tenemos absolutamente nada. Todos los bienes y servicios de los que nosotros gozamos provienen de la naturaleza. Si nosotros no la entendemos, si nosotros no la protegemos, prontamente, y ya estamos teniendo graves problemas ambientales que están poniendo en riesgo la supervivencia humana. El mensaje también para los jóvenes es que se incluyan más en las investigaciones, que no tengan miedo de hacer tesis, que eso es importante porque eso es generación de conocimiento para las nuevas generaciones también, para ellos, y que conozcan la naturaleza. Como dice la doctora, esto es una aventura, no es nada más trabajo. Para mí el trabajo, como decían también, cuando a ti te gusta un trabajo, no es trabajo, te la pasas bien. Eso también sería un mensaje importante, o sea, si van a escoger las carreras de las áreas naturales, se van a enfrentar a muchas dificultades, pero también van a tener grandes placeres, grandes gustos experiencias de conocer la naturaleza y de conocer cómo funciona nuestro planeta, que es muy importante. A pesar de la gran cantidad de conocimiento que hay a nivel mundial, todavía hay muchas cosas que se desconocen. Y que bueno, invitamos a los alumnos jóvenes de la Universidad Juárez especialmente a que se integren a estas investigaciones, que son muy importantes para su desarrollo como para el planeta mismo, podríamos decirlo. Aquí mismo, ¿no? Que hace falta muchísimo, insectos, los ritmos, todo lo que tenga que ver, ¿no?, con su desarrollo. Así es. ¿Algún mensaje, doctora? Pues sobre todo el vernos a nosotros mismos como parte del entorno, parte del ecosistema, y que como parte de ello necesitamos funcionar en armonía, no vernos externos, sino estar en armonía con el ambiente y precisamente adoptar comportamientos que sean más amigables con este, ¿no? El pensar que todo esto es nuestra casa y que tenemos que saber cuidar nuestra casa, ¿no? Eso sería todo. Pues con estos mensajes, amigos, nos despedimos y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. La seguridad alimentaria depende de cómo se manejen actividades como la pesca, que permitan una sana convivencia humanos y naturaleza, y por supuesto, dignificando a los productores. Soy Adrián de Dios y nos vemos muy pronto.